Muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá presente en esta conversación. Eh, invitarlo a, a que puedan ser parte de esta eh, conversación a partir de eh, una sesión especial donde vamos a desarrollar la historia del pueblo mapuche en específico, en un contexto latinoamericano, en el cual podremos ir narrando eh, la historia. De, de los movimientos indígenas latinoamericanos a partir de un concepto que ya está en controversia y en debate que es el concepto de la plurinacionalidad ¿no? eh, en la página acá deberían ustedes estar viendo una presentación no estoy muy seguro si se está viendo pero ahí la veo que aparece en la imagen eh, y señalarles que esta es una discusión eh, en boga a partir del proceso convencional que están llevando adelante los pueblos originarios, eh, conectado con América Latina, pero también conectado con lo que se ha desarrollado a nivel eh, global a partir de la década de los 80. ¿no? Eh, señalarles que la parte ¿no? de mi nombre, como ustedes saben, Fernando Pairicano, soy historiador de profesión, actualmente me desempeño en la Escuela de Antropología de la Universidad Católica el proyecto Biodemos también y el Centro de Estudios Interculturales Indígenas. El año 2001 eh, es un año que es, es clave por el atentado a las Torres Gemelas, pero que va dando cuenta del de, eh, inicio de un, de un nuevo siglo, no solamente porque comienza el siglo XXI, sino porque va a marcar el, algunos antecedentes que se están desarrollando hoy día eh, a nivel eh, internacional, que es... Aspectos como la identidad, eh, en la raza como concepto, la, el neorracismo, que también ha surgido en el último tiempo, la globalización y una crítica a, a, a un modelo económico que ha generado una, eh, una desposesión, como lo llama el movimiento indígena. El año 2001, eh, con el atentado a las Torres Gemelas, eh, se genera también una discusión sobre la seguridad pública a nivel internacional. Y, y, pienso, y siento que desde ese momento se empezó a usar el concepto de terrorismo a cualquier manifestación social que estuviera de alguna manera sobrepasando eh, el, el, el Estado o los gobiernos, y se hizo un so, una sobreuso del concepto de terrorismo para referirse a movilizaciones sociales en algunos aspectos. Eh, el año 2001 comienza un proceso de criminalización al movimiento mapuche que va a ir generando eh, una política de seguridad. En el cual se va a hacer a uso de la violencia de parte del Estado, que yo creo que explica también la radicalización de algunos sectores del movimiento mapuche en el día de hoy. Garrido, eh, eh, en el sociólogo, habla de, de que en Chile, a partir de la década de los 90, se supera el neoliberalismo más ortodoxo que es el que instaura la dictadura militar a partir de, de su revolución económica que desarrolla a partir de 1978. Eh, como lo plantean los autores eh, chilenos, distintos autores, estamos hablando de la década del 80 del régimen de Pinochet, donde se constitucionaliza la dictadura militar eh, y donde tiene un modelo económico, por tanto tiene un proyecto. Y por tanto el régimen militar va, 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 va a desarrollar las la bases de lo que es un poco el país eh, y también la crisis de ese país que se desarrolla a partir de la movilización de octubre. Eh, comienza lo que podemos denominar como un nuevo ciclo de acumulación capitalista en el territorio mapuche, manifestado en principalmente las empresas forestales, que son una de las eh, responsables, si uno lo quiere ver, eh, no porque se lo pensaron de esa forma, sino porque las, los costos que iba a generar la empresa forestal en, un mono, en su forma monoexportadora en el territorio mapuche ha traído consecuencias que hasta el día de hoy se han visto. Lo segundo es que estamos ante un nuevo tipo de empresa donde la flexibilización económica, incluso la flexibilización laboral, permiten de alguna manera una acumulación en territorios determinados, lo que algunos autores eh, denominan la desposesión neoliberal. Vemos también que a partir del 2000 entra este modelo un poco en crisis que se va manifestando en Argentina con la movilización de esos años en Venezuela, en, en Bolivia. Eh, Chile logra per, per, perdurar. Pero que logre perdurar no, no está relacionado, que no, no pueda desarrollar esa crisis como que se desarrollaron de, un par de décadas después, a partir del 18 de octubre. En ese sentido, eh, creo que el, eh, para entender el movimiento mapuche o el movimiento indígena latinoamericano, en el caso particular de nuestro país, debe ser visto en un contexto de, internacional latinoamericano y, las, y, los, y los problemas propios que tiene el movimiento eh, eh, la democracia chilena a partir de la transición democrática. Algunos antecedentes creo que son importantes. ¿no? Um, el movimiento mapuche eh, eh, a la década de los 80, eh, tanto por el exilio como también por su conectividad y eso es importante, los pueblos originarios siempre han estado conectados entre ellos y ellas, y por tanto estos debates que se están dando hoy día en Chile también son debates que ya dio el movimiento indígena o mapuche en su conectividad con otros pueblos originarios, muy propio de la, de la globalización, es que eh, comienzan a debatir ¿no? dos conceptos que hoy día ya están mucho más eh, conceptualizados, por lo menos en el borrador de la constitución, que es plurinacionalidad y autodeterminación. ¿no? Eh, otro aspecto es que están siendo muy debatidos, en la de 80 algunos van a ser in instaurados por los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, eh, va a ser también eh, interculturalidad y también reconocimientos constitucionales. Y estos debates van a de alguna manera a desarrollarse eh, por el movimiento indígena latinoamericano, el movimiento mapuche eh, en específico, en sus organizaciones de esos años, que es AdMapu una organización que surge de los centros culturales mapuche en el año 78, 79, y ya en el año 81 va depurando lo que sería la organización AdMapu, que es fundamental en la historia de nuestro pueblo. El año, esta, esta organización potencia la idea de la autodeterminación, pero también... Señala las ideas de un reconocimiento constitucional o bien un proceso de plurinacionalidad que ya esté siendo debatido en el movimiento indígena, todavía sin duda a, eh, muy, muy, muy gradualmente y no como se va a desarrollar a partir de la década de los 2000 en específico. ¿no? Eh, otro aspecto que se debate en la década de los 80 es son los reconocimientos o, o corporaciones de defensa y promoción de los derechos identitarios. Chile en ese sentido eh, incorpora una, una, un organismo que me parece que ha sido importante en la politización de la identidad o por lo menos autofirmar la identidad, que es eh, la ley indígena y su constitución posterior en la corporación eh, o en CONADI, ¿no? que tiene también... Antecedentes que están desarrollados con el DASIN, que es una institución que se desarrolla a finales de la década del 50, en el cual trabaja mucho uno de los dirigentes importantes del primer ciclo del movimiento mapuche, que es Venacio eh, Coñepán. Pero la ley indígena, eh, de alguna manera, se desarrolla y coincide con el, el, el surgimiento de un movimiento mapuche que plantea la libre determinación como una de las aspiraciones. Por tanto, van, con, van coincidiendo o van conviviendo dos formas de entender la política y la forma de relacionarse con los gobiernos. ¿Qué queda ausente de la, de, del acuerdo no imperial que eh, firma en el año 89 el candidato en ese entonces, Patricio Erwin, con los pueblos originarios? Eh, el reconocimiento constitucional y poder avanzar en algunos derechos colectivos que por las eh, cerraduras de la transición democrática no se, no se materializan y termina generándose una... Una desconfianza en la institucionalidad, y sobre ello, como dice el historiador Manuel Gárate, la revolución capitalista de Chile, es decir, la revolución eh, neoliberal, va a terminar, creo yo, cooptando en estricto rigor los derechos indígenas y, o, o, o asumiéndolos como parte de la productividad económica. Por lo tanto. Hacia el año 94, 95, 96, eh, la extensión de las plantaciones forestales, la, la construcción de la represa hidroeléctrica RAL con el año 97, que marca un punto de inflexión, el cierre de la industria o de los yacimientos de carbón, porque están agotados en su, en su producción, eh, hace que comience un proceso de, de re retorno de un sector del pueblo mapuche cesante a sus territorios históricos o comunidades, lo cual coincide con la primera gran recesión económica a nivel global, que es de este año, año 97. Eh, y por lo tanto comienza un proceso de eh, radicalización también en el mundo indígena que se manifiesta en el incendio de los camiones de Lumaco, que marcan un punto de inflexión en esta historia, y el uso de la violencia política como instrumento de parte de un sector del movimiento mapuche que se ancla ya con la insurrección en el año 92 del ejército guerrillero Tupac Katari con una ideología indianista y que plantea la idea de la reconstrucción del Tahuantinsuyo y luego el, el levantamiento del ejército zapatista del año 94, que también lucha por construir una autonomía, como ellos lo llaman posteriormente, desde abajo y donde la han conceptualizado desde ese punto de vista. El año 97, a fines del año 97, donde se produce el incendio de la quema al marca un punto de inflexión y comienza un proceso de ascenso del movimiento mapuche entre el año 1998, por lo menos hasta el año 2001 cuando el gobierno toma la decisión de primero ocupar leyes de excepción, que ya la había usado contra el Consejo de Todas las Tierras, como asociación ilícita, sobre todo cuando presenta la Buenofoya, la bandera que muchos tomaron en sus manos para la movilización del 18 de octubre, pero luego comienza un proceso de aplicación de leyes todavía más drásticas, como la aplicación de la ley por, por conductas terroristas, que inicia un proceso de criminalización del movimiento Mapuche. En ese contexto, el gobierno también de Ricardo Lagos plantea la idea de un nuevo trato, ¿no?, eh, y es un documento muy importante en, en poder diagnosticar los problemas históricos que han desarrollado aquello. Eh, Verdad Histórica recupera la historia de los pueblos originarios con investigadores, por supuesto, de las ciencias sociales reconocidos en, en, la, en la materia. Y también plantea este nuevo trato que es iniciar un proceso de, de, de revertir eh, una pobreza de larga duración, reconocimiento identitario, reconocimientos constitucionales, que algunos se han materializado y otros no. Hasta el estallido social, que recién hoy en el proceso convencional se estarían recién materializando estos derechos, poniendo a Chile en uno de los países que está tal vez un poquito más desfasado que otras naciones en Latinoamérica, pero que no obstante, por el trabajo de la y los constituyentes, los pueblos originarios, hoy día puede ser el borrador de la constitución un, 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 un referente. Sobre cómo materializar, sobre todo o, o, o constitucionalizar los, la declaración de la ONU del año 2007, que sin duda me parece que es uno de los aspectos más interesantes de este ensayo que se está desarrollando por parte de la convencional. Eh, eso me gustaría plantear como introducción, ¿no? Eh, por supuesto, si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo eh, en, el, en el chat y, y podemos ir conversando eh, gradualmente, ¿no? Lo segundo eh, a plantear es que cuando hablamos del movimiento eh, mapuche, lo hablamos situado en un contexto de movimiento indígena latinoamericano. ¿no? Eh, José Bengoa lo llamará la emergencia indígena, e Iván Levot lo llamará la gran revuelta indígena. Eh, y en ese ámbito lo que estamos observando es que esta gran revuelta indígena en América Latina está dando en un contexto eh, eh, internacional. Eh, prima primero, movilizaciones que yo la situaría más en la corriente de los derechos civiles, eh, movilizaciones pacíficas, eh, no necesariamente y exclusivamente el uso de la violencia política, que sigue siendo puntual en algunos aspectos, el zapatismo si bien es una insurrección armada, muy pronto eh, depone las armas y comienza un proceso de, de desarrollo eh, pa pacífico. Y lo observamos a partir del 2000, cuando comienza a desarrollar una marcha multitudinaria que se llama la Marcha del Color de la Tierra y documental en YouTube donde ustedes pueden ir observando esa, 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 esa marcha que busca el, reconocimientos, el reconocimiento político de parte de, los, de las distintas eh, pueblos mayas que conviven. ¿no? El concepto maya es un concepto un eh, poco levantado por arqueólogos eh, antiguos que intentan de alguna manera en un nombre poner la... la, la, la eh, la multiplicidad de corrientes mayas que existen a, a su interior, ¿no? que estarían desarrolladas más por sus toponimia más que esta idea un poco de History Channel, ¿no? de, de lo maya como, como un todo. Pero eh, más allá de ello, es que el, 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 esta movilización de la, de la sociedad maya, eh, encabezado en México por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hará esta gran marcha del color de la tierra, donde buscan eh, eh, que se les reconozca y se les reconozca también está, estatutos de, de autonomía eh, que van a dar pie a los acuerdos de San Andrés que tampoco en la práctica se han materializado penosamente del todo, sin embargo, eh, esto ha, ha terminado por desarrollar lo que eh, algunos autores, sobre todo vinculados al pensamiento eh, autonomista en México, llaman la autonomía desde abajo, ¿no? en Ecuador, en esos mismos años, y que yo creo que tiene mucha conexión con lo que estamos viendo en las noticias hoy, ayer, hoy, la movilización de CONAIE, una organización que plantea ya en su, en, su, en, su en su interior los derechos de la naturaleza, la plurinacionalidad, como un concepto, eh, se, se moviliza en estos mismos años a favor de una nueva constitución plurinacional y consagrar los derechos de la naturaleza. ¿no? Eh, sucede también en el año 2001 al 2006, eh, 2001, 2003 y, y el, hasta el 2006 en Bolivia, que el movimiento de acción al socialismo, que tiene incorporación del movimiento indígena, eh, va a dar una movilización en torno a, la, a lo que se llama la guerra del gas eh, eh, y la guerra del agua, que es una crítica a la privatización que se está desarrollando a estos recursos que son fundamentales eh, para el proceso económico de Bolivia. El mismo contexto que en Argentina comienza el 2001 la recesión económica que se desarrolla y que se prolonga hasta por lo menos el 2003-2004 y que fue muy doloroso para, la, para, para un sector popular argentino que lo recuerda no, no positivamente ese momento, sino como algo que no, ojalá no vuelva a suceder nunca más en su historia. En ese mismo contexto vemos el, 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 un, una nueva fase de la historia. De la coordinadora Comayeco, donde toma más protagonismo el weichafe el y la violencia como instrumento en un contexto de, de movilización general que se está dando en América Latina de los movimientos indígenas ante también a veces eh, la siguera la, la, la de la clase política eh, latinoamericana ante los derechos indígenas. Por tanto, lo, lo, lo que quiero plantear es que es bueno, es bueno ver, mirar esta, esta historia en, en una visión comparada y por supuesto dimensionar que es una corriente que está sucediendo más a nivel global que solamente en Chile, ¿no? Les puedo dejar algunos estudios, si ustedes quieren profundizar sobre este debate, un texto escrito por un sociólogo mexicano, se llama Arde Walmapu, que está en la venta en la editorial Quimantú, eh, es un libro donde da cuenta de una perspectiva de la autonomía desde abajo, eh, autonomía y subordinación y movimiento radical mapuche de César Enrique Pineda, con el prólogo de Raúl Sivechi, que es uno de los intelectuales que más has, también ha abordado la idea de la autonomía desde afuera, ¿no? desde afuera desde el, del Estado y cómo se continúa eh, planteando esta autonomía fuera de la institucionalidad. El libro de dos periodistas, eh, Pablo Vergara y Ana Rodríguez, La frontera, crónica de la oruscania rebelde, que aborda la historia de colonos, eh, mapuches, empresarios, desde, la, con, desde el concepto del periodismo y que permite, de alguna manera, aproximarnos a esta historia. Eh, para entender la historia de mapuche en larga duración y desde la perspectiva de la zona de Arauco en específico, es uno de los epicentros donde surge el, el movimiento mapuche, uno de los libros que a mí me parece muy importante del antropólogo Rolf Foster, Pacto de Sumisión o Actos de Rebelión, donde plantea un poco que los acuerdos políticos o, la, o, o, los, o los actos de, de pactar eh, que plantea el pueblo mapuche no necesariamente significa la, un, una sumisión, sino que también pueden ser actos de rebelión y que esa, eso lo, lo va mostrando en la larga duración en distintos momentos eh, históricos. ¿no? Eh, y eso yo creo que nos puede llevar incluso a debatir el proceso constituyente si eh, pactar estos derechos indígenas en este proceso significa de alguna manera un acto de sumisión, un acto de rebelión. Desde mi punto de vista, me parece que es, sigue siendo un acto de rebelión consagrar derechos eh, antes inexistentes en este debate. ¿no? Eh, pero también hay, otra, hay otro camino. Y, y, y también hay otro debate que también se da en el seno de América Latina y de los movimientos indígenas en la década de, de los 80. Y es el concepto de control territorial que hace uso el movimiento, eh, eh, la vía rupturista, la autodeterminación. Eh, que ya se conversa o se, está, o se debate en algunos espacio en México está en algunos alguno artículos o en algunos documentos del Consejo de Todas las Tierras, sobre todo en su diario Auquín, eh, y que luego lo va a desarrollar con mayor profundidad la coordinadora Arauco Mayeco y también lo podemos ver en las nuevas organizaciones que han surgido posterior, luego del año 2012, como es Aucan Huichamapu que aunque no han dejado muchos todavía textos escritos eh, sí en algunas declaraciones que han hecho en... en o que han dejado cuando hacen algún hecho de violencia en, en el territorio mapuche, hablan de, eh, del control territorial. También se ha podido ver en la resistencia a la afiquenche y la resistencia a Mayeco. Entonces parece que fuera un otro camino a conquistar la, la autodeterminación y el concepto de control territorial va tomando entonces también un, una, un espacio, un seno de en torno a este debate. ¿no? El dirigente de la coordinadora Arauco Mayeco. Eh, Héctor Yaytul, en su libro Huaychan, Conversaciones con un Huaychaf la prisión política, escrito junto con el ex dirigente del Partido Socialista ¿no? y candidato presidencial en algún momento, Jorge Arrate, plantea que, eh, o, o, o asume él en su, en, su, en, su, en su discurso, que la CAM es una lucha de nuevo tipo en América Latina. Eh, no es la clásica brega indigenista o la lucha típica de izquierda, y representa un hito en el contexto de la lucha indígena continental, tanto por sus definiciones etnopolíticas como por la instalación de nuevas formas de hacer política caracterizadas por la radicalidad de su propuesta de la liberación nacional mapuche. ¿no? Y este concepto de liberación nacional también es, un, es una concepción que va tomando algunas organizaciones del movimiento indígena latinoamericano, el ejército zapatista de liberación nacional, también el ejército guerrillero Tupac Katari, que también plantea el concepto de la liberación nacional a partir de una ideología que es el indianismo, y lo vemos también en, en, en algunos documentos del, del Consejo de Todas las Tierras, pero quienes seguramente más lo han trabajado, han sido esta organización, eh, la CAM, que ya tiene cerca de 20 años de historia y que tiene también una, distintos estudios, y también ellos mismos han desarrollado su, sus propios trabajos que los, les permite, sin duda, poder adentrarse al pensamiento y, y la acción. ¿no? Que es justamente el último libro publicado desde la Cordillera Ocomayico, se llama así Pensamiento y Acción, OCHEM y eh, K.R.A.K.I.D.UAM, que es la. Es el nombre en Mapuzugún que tiene el libro, ¿no? La, la idea del control territorial también tiene una historia propia, ¿no? eh, uh, surge también en algún sentido en la perspectiva de la reforma agraria, de los espacios de, de posterior que se generó con la reforma agraria, específicamente los asentamientos, donde las personas mapuches mayores recuerdan, o hoy día mayores, en ese tiempo posiblemente más, mucho más jóvenes, recuerdan no de forma negativa que fue un momento de, diría la, la a Florencia Malón, eh, un tiempo de prosperidad fugaz, donde recuerdan una, una devolución de tierra, pero también un trabajo cooperativo que les hizo de, de alguna manera revertir momentáneamente la pobreza. ¿no? Pero eh, con la contrarreforma agraria que impulsa la dictadura militar y la violencia eh, a de los derechos humanos que genera la dictadura, va a generar eh, un nuevo ciclo de despojo territorial, porque esas tierras que son despojadas son puestas a la venta de forma no correcta, eh, a, a en el mercado y eso las terminan comprando las principales empresas, empresas que, que se van a convertir en las forestales. Eh, CPC, eh, perdón, eh, eh, la, la empresa Forestal Arauco, Mininco, Volterra y otras filiales nuevas que se han ido constituyendo en, en este tiempo. ¿no? Esto es parte de un debate, por supuesto, eh, 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 una, un, una interpretación de, 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 de la historia. Eh, y que un poco se sustenta en los procesos, en las investigaciones y en los archivos que dan cuenta de, de este tránsito, ¿no? Y de cómo estas tierras, esta, estas tierras pasaron de dueño de, otro, de, de algunos dueños a otros dueños. ¿Qué mejor demuestra esto? Es el libro que ya lleva cerca de, no sé, ya llevaron unas 20 semanas como uno de los más vendidos según el ranking del Mercurio, que es el, el libro El Despojo del historiador Martín Correa, donde muestra esto a partir de, de fuentes y da dando cuenta cómo se va generando la, 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 la historia de la propiedad en el territorio mapuche algunos eh, académicos y académicas de, de, del pueblo mapuche como que están articulados hoy día en la comunidad de historia mapuche están hablando hablan en este contexto de una acumulación por desposesión como concepto no es decir que este nuevo tipo de modelo económico este nuevo tipo de empresa eh, es una explotación muy, muy, muy local y que genera la, el despojo territorial, pero también el de, la desposesión de las aguas, de, 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 de la tierra, eh, generando una sequedad eh, y por tanto un, unas consecuencias medioambientales que eh, podemos verlos también en otros espacios eh, eh, en Chile, ¿no? que penosamente diría se llaman zonas de sacrificio, ¿no? como si fuera algo normal. Eh, eh, la acumulación por desposesión genera ello a, la lar a largo plazo, ¿no? Eh, a, o sea, no solo a largo, sino a mediano y largo plazo. Un, generar zonas de sacrificio en la cual eh, quienes viven las consecuencias de esa zona de sacrificio, en este caso, para la historia que estoy contando, es el pueblo un sector del pueblo mapuche. Y eso va a fundamentar. A raíz de esta experiencia, eh, que un sector del movimiento mapuche, eh, bueno, eso es una, en realidad más compartido en el movimiento mapuche, que sea una visión antineoliberal, que vean en el neoliberalismo como uno de los de, del adversario en estricto rigor, porque el modelo neoliberal también ha generado esas consecuencias eh, al interior del pueblo mapuche. Por eso, que esto hay que ponerlo en una visión más global y a la vez en una conexión eh, latinoamericana, ¿no? Creo que eso es otro de, de los argumentos import, importantes para comprender esta historia y también comprender lo que va a ser lo que llaman el movimiento rupturista de la autodeterminación, siguiendo a, a autores mexicanos, a autoras mexicanos como ahora la serie Burguet Cali Mayor, la autonomía desde abajo. ¿no? Y la autonomía desde abajo es la recomposición del territorio, la reforestación del territorio con especies nativas también, eh, constituyendo o construyendo una autonomía en la práctica. Si bien eso hoy día tiene un nombre que es el control territorial, vemos que las organizaciones rupturistas a la autodeterminación estarían desarrollando ese horizonte político eh, y para ello también eh, recuperan a un viejo actor político mapuche que se enseñó mucho en las escuelas chilenas, creo yo, que es el, el guerrero, ¿no? Eh, y al recuperar también a ese actor político, intentas también fundamentar el uso de la violencia política como instrumento y para ello vas a generar una invención de la tradición que es, de alguna manera, eh, ir articulando la creación de un pensamiento ideológico a partir de este concepto del Weichaff, no Y por lo tanto, al dar un soporte mayor a la idea de, del guerrero antes que del, del mapuche que parlamenta, que es la otra vía, eh, se fundamenta de alguna manera una crítica a la institucionalidad y se forja de alguna manera a partir de esta eh, ideología propia que puede ser, en el caso boliviano, el indianismo, en el caso mapucho, un mapuchismo, en el caso del, de los mayas, el mayanismo, ¿no? ¿Estamos ante una ideología propia o ante un surgimiento de una nueva etapa ideológica en la cual hay una visión más crítica frente a la institucionalidad? Yo creo que es viable plantear lo que sí. Y cuando tú asumes que el guerrero es el actor clave, entonces también eh, fundamentas o intentas fundamentar la violencia como instrumento. No quiero, decir, más que caer en juicios de valor de que si esto es bueno o es malo, que imagino que son las preguntas que ustedes van a señalar en, en algunos momentos, solo yo intento explicar el proceso histórico para poder de alguna manera eh, eh, articular lo que se ha desarrollado en ello. ¿no? Eh, Solo mostrarles eh, en algunas fuentes, ¿no? Como oh, el año 93 ya está este debate sobre el control territorial, ¿no? Eh, Margarito Ruiz, dirigente de COI, ¿no? Eh, eh, que es muy, muy vinculado al movimiento Maya, en, en tanto en Guatemala como en México, señala que eh, eh, los indígenas se encontraban en una encrucijada debido a la incapacidad de evitar la salida de los indígenas de su propio territorio. ¿No? un poco lo, 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 la elección de escaños reservados muestra que un porcentaje importante de, de población de los pueblos originarios no vive en su territorio histórico y ha, sido de, ha sido, a, a, vive en las grandes ciudades en las capitales sobre todo lo cual habla de, de que las políticas de afirmación identitaria o las políticas que se han tratado de desarrollar por parte de los gobiernos no han logrado su, su, su objetivo y por tanto un aspecto de, de, yo creo para entender también la radicalización de los más jóvenes hoy día del pueblo mapuche es que no quieren salir de su territorio y, y están dispuestos a quedarse en su territorio y reconstituir su, su territorio porque también la ciudad, lo que le ofrece al pueblo mapuche o a los miembros del pueblo mapuche son trabajos que no son óptimos o trabajos que se podría llamar precarizados entonces entre estar en su territorio o tener que ir a las ciudades para trabajar en sectores precarizados, creo que hay una reflexión de un sector más joven del pueblo mapuche que opta por vivir en su territorio y también articularse al interior de él, y, y también eh, de alguna manera eh, ejercer esto, este derecho que es el derecho a la autodeterminación. El control territorial, por lo tanto, plantean en, en el movimiento indígena eh, latinoamericano, eh, en, en el caso del concepto de control territorial, que eh, Evitaría, si se logra articular este deseo con un desarrollo estratégico a corto, mediano y largo plazo, ¿no? eh, según su análisis, a través de la capacitación, de la formación y gestación de profesionales indígenas en diversas materias que permitan crear un proyecto de sociedad que, eh, deseado. ¿no? Eh, y en base a estos pilares se podría dotar la sobrevivencia y permanencia de la identidad colectiva diferenciada con la recuperación territorial de los pueblos indígenas. Esta última podría ser por la vía de la compra de tierra que contemple la, la regeneración ecológica, que es uno de los conceptos que yo he leído en, en, el, en algunos textos del movimiento rupturista de la autodeterminación. Eh, específico es eh, eh, observado que se está hablando hoy día de, de esta idea de la regeneración ecológica que también la ha planteado la identidad territorial afguerche en algunos de sus documentos para proyectar la sustentabilidad de los pueblos indígenas en el uso de recursos, elaborando para tales efectos eh, distintos modelos de desarrollo indígena aplicables, ¿no? Por tanto, el control eh, eh, territorial sería una, una relación orgánica entre el proceso de reforestación, regeneración ecológica, con la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Eh, y eso sí lo va a ir planteando a muy primera etapa en, el, en su documento, el Consejo de Todas las Tierras. Con mayor fuerza lo plantea el, el, la Coordinadora oco que es en sí el, el ideario de esta organización. Y también lo vemos a, en sus docu documentos que han ido dejando puntuales o declaraciones públicas muy puntuales, las nuevas organizaciones del movimiento rupturista a la autodeterminación. ¿no? Eh, ¿Qué significa el control territorial? es pensar la política en nuevas formas de estructurar el poder político en base a la, al concepto de descolonización, en la reconstrucción del tejido social comunitario desde abajo, eh, donde el poder radicaría en, en las comunidades. Y como dice Cristian Martínez, aquí también estamos viendo, como él lo planteó para la historia del Consejo de todas las Tierras, en una transición democrática. ¿no? Si en los 90 se está hablando de una transición democrática que es... Eh, ir, ir de alguna manera gradualmente eh, eh, avanzando hacia, el, hacia que los civiles recontrolen el poder del Estado eh, y lentamente ir, ir desplazando a los militares y por lo menos sobre todo los senadores vitalicios que se, se extiende casi ocho años eh, de la transición democrática es que también esa transición democrática estaría eh, muy articulada con eh, las comunidades como, como sostenedoras de los procesos ma eh, políticos mapuche en estricto rigor. Y ahí ahí a partir de esa reflexión una crítica al mundo forestal, y regenerar una historia de la propiedad territorial, ¿no? Eh, ahí vemos también, entonces, en, en, para la historia de la coordinadora Oco vemos que también no es, una, no, no es una historia lineal, ha tenido cambios, eh, eh, cambios y, y continuidades, ¿no? Eh, a la coordinadora Comayeco original que surge en el año, oficialmente en el año 98, aunque sus antecedentes están en, en un embrión en un previo que es la coordinadora territorial de Arauco que va surgiendo en el año 96-97, eh, eh, comienza el año 2001 ya claramente a, a marcarse lo que podría ser parte de la actual organización, que es eh, el concepto del weichafe. ¿no? En este contexto global, por eso partí en el año 2001 para entender también cómo eso influye, creo yo, en el aspecto local, en, en este rigor. El, eh, el año 2008, eh, creo que es, es, es posible ver cómo se, se genera una influencia del catarismo con, eh, con el dirigente eh, penosamente muerto hace muy poco, Felipe Quispe Huanca, que él viaja a Chile, tiene conexiones con el movimiento Mapuche solo lo da cuenta la prensa, y vemos la influencia del catarismo también en parte de esta organización. Luego vemos un, una, una nueva evolución a partir del año 2015 que son los, los órganos de resistencia territorial que comienzan a ser diferenciados a la vez por identidades territoriales. El pueblo mapuche, el walmapu, está dividido en identidades territoriales, ¿no? las Kenche, nache, huenteche, eh, y que también eso da cuenta de los votos que se generaron para los escaños reservados, que principalmente cada escaño o cada, eh, eh, cada, cada eh, eh, votación de escaño reservado está muy marcado también por una identidad territorial. Eh, Luego vemos en esta organización eh, que cuando comienza a su evolución, luego de la muerte de Matías Catrileo, el asesinato más que la muerte, el asesinato de Matías Catrileo por un disparo de, de Walter Ramírez, no, con su arma UCI por la, a la espalda. Eh, que el Acordial Comayeco se va generando, formando cada vez más claramente en estos ORT, y luego vemos esos ORT ya que es, han ido eh, desarrollándose al interior del pueblo mapuche, y el inicio de una, un control territorial que ya no, no está solamente con, con palo y piedra, sino que toma la autodefensa como un mecanismo, que es una, que es una de las consecuencias que, y un diagnóstico que hace esta organización, según uno puede ver en, su, en sus textos que han escrito a partir de la muerte de Matías Catileo y que da cuenta de, de este nuevo mártir que se en el año 2021, 2021 con la muerte de Pablo Marchán en un control territorial en un en una de, al interior de una forestal en disputa, de un territorio en disputa no eh, ahí vemos evoluciones cambios y adaptaciones o adaptaciones y cambios a partir de un contexto a nivel también nacional no por eso que el, eh, desde arriba desde el Estado se comienza a pensar que el camino debe ser una comisión de verdad histórica y nuevo trato, eh, que es una de las promesas del gobierno de Ricardo Lagos, que es una propuesta también que emana desde la identidad territorial afquenche, la idea de generar una comisión donde se pueda articular este debate sobre eh, lo que sucedió con los pueblos originarios y, un, y políticas de reparación que van a estar establecidas en la segunda parte del documento, que es el nuevo trato. ¿no? Eh, Comienza a desarrollarse este, este documento que, es una, que reconoce que hay una historia de vulneración de, a los pueblos originarios a partir de la construcción de Estado, pero al coincidir y no a generar reformas al modelo económico, se comienza a gestar lo que Claudia Zapata y, yo, y Enrique Antileo y otros autores y autoras han llamado el multiculturalismo, ¿no? que de alguna manera es la revigorización del modelo económico a partir de los derechos eh, de los pueblos originarios sin apuntar a derechos colectivos fundamentales como el derecho a la libre determinación. Entonces el multiculturalismo, que yo creo que es lo que ha primado eh, desde, el, desde el gobierno de Michelle Bachelet y con mayor impulso bajo el gobierno de Sebastián Piñera, que el multiculturalismo asocia, es, está asociado a políticas implementadas bajo el neoliberalismo por las repúblicas latinoamericanas, de alguna manera para desvirtuar las demandas, eh, las demandas de los pueblos indígenas más, más, más fundamentales, que son el derecho, eh, el derecho a la libre determinación y a la restitución territorial. También, como lo dice John y Jan ¿no? eh, eh, es el multiculturalismo va forjando un nuevo tipo de etnicidad, que es una etnicidad como sujeto de mercancía. Y eso se puede observar con mayor fuerza, donde los gobiernos van a, for van a impulsar políticas de, de, de fomento identitario aspectos desarrollados con el turismo y también desarrollados con aspectos gastronómicos o aspectos que podían ser vistos como culturalistas. Y por tanto, eh, la etnicidad eh, como mercancía es uno de los aspectos que los gobiernos post-dictadura van a fortalecer como un paradigma y que eso se asocia finalmente con este modelo, generando un nuevo dilema para los pueblos originarios, es decir, aceptar estas políticas que de alguna manera permiten eh, revertir un poco en parte la pobreza, eh, pero también significa que los pueblos originarios van a tener que tomar una decisión de aceptar o elegir y autoconstruir un nuevo tipo de identidad a partir de esta era de, 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 esta era de, de, de la identidad como, como concepto de mercancía. ¿no? Y vemos, y eso es muy eh, más allá de la parte que estoy diciendo, es que también vemos que uno de los dilemas del siglo XXI es, eh, de alguna manera, la, la elección o la construcción de identidades eh, que se ha ido generando con el proceso de globalización. Otro aspecto que da cuenta del multiculturalismo, si lo entendemos como un, una política también impulsada por los gobiernos de, eh, para detener tal vez el avance de los derechos colectivos, ¿no? Es que eh, se, se asocia esta política de carácter más económica con también con políticas de seguridad pública. Y por tanto el multiculturalismo comienza a ser, a, ser, a, ser, a ser una forma, una estrategia, más que para empoderar los derechos de los pueblos originarios, para detener los derechos de los pueblos originarios. ¿no? Eh, y como ya lo dije al principio, el, 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 el atentado a las Torres Gemelas va a dar un contexto internacional que va a legitimar el discurso del terrorismo, donde cada nación va a buscar su... su, su, su eh, y comienza entonces en esta política de seguridad, en la era de los reconocimientos, o los, no, en la era, los años de reconocimiento, se ¿sí? generan políticas de seguridad eh, pública que va a judicializar la demanda del pueblo mapuche con la aplicación de leyes de excepción como la ley por conductas terroristas que se aplica entre el 2002 hasta el 2018, el incremento de la fuerza pública en el territorio mapuche, lo que el movimiento... Eh, y algunos escritores, escritoras de lo que Enrique Antileo llamaría la, la intelectualidades situadas, eh, hablan de la militarización del Walmapu, como aparecen en su documento, que es la evolución de carabineros a una, a una visión más militarizada y que empieza a generar un mayor ciclo de violencia. Vemos el año 2006 la incorporación luego de eh, la policía de investigaciones, por tanto, el, el movimiento mapuche ve de alguna manera, se ve eh, a, eh, afectado por dos policías que además de, eh, estudian o, o buscan pruebas de forma separada y que muchas veces luego van a, a los tribunales de justicia y se genera lo que la huelga de hambre del año 2010 del, del sector del, del movimiento mapuche van a llamar la lucha contra el doble procesamiento judicial que también va, va, va a traer consecuencias o va a aplicar, creo yo, en parte lo que es la radicalización de un sector del movimiento mapuche. Y luego, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, vemos también la continuidad. O la, de esta política, pero vemos un paso mayor. Es el, el ingreso del ejército de Chile con un estado de excepción y hoy con el gobierno del Frente Amplio con lo que ellos llaman un, un estado de excepción intermedio, ¿no? que me parece que sigue siendo una política que no va, no va a dar una solución a esta historia, sino que va a incrementar o va a, o va a, va a perpetuar este conflicto como estricto, eh, como estricto rigor. Y eso. Se, se va a mostrar aún más que esta política con eh, los, la, la, las personas que han fallecido en esta historia penosamente. ¿no? Alex Lemún en el año 2002, Matías Catrileo, Jaime Mendoza la familia Lusinger Macay, eh, Pablo Marchán y hoy día ya trabajadores mapuches que están asociados a las forestales. ¿no? Creo que ahí hay un punto donde es evidente que es, es, es clave una política de derecho humano para, porque no es, no es razonable, no es sano. ¿no? que personas vayan muriendo dentro de un conflicto y cada vez vaya incrementándose esa esa eh, 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 el, el, las víctimas fatales en, una, en esta historia eh, como tal ¿no? por lo tanto las políticas de seguridad pública fueron vistas desde el movimiento Mapuche como una defensa del capital, y han fundamentado por lo tanto que el movimiento Mapuche declare este concepto del anticapitalismo, porque de alguna manera esta, esta policía eh, 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 y, y el discurso que ha emanado de la clase política de esos años, estuvo muy asociado contra ello, ¿no? Entonces empezó también otro debate, que entender que, que el terrorismo es eh, acto de, de, de en defensa de la propiedad privada no pueden ser por, por, por tanto por supuesto son hechos eh, tal vez delictuales la quema un camión no eh, pero la pero creo yo que el, eh, eh, que la propiedad de un camión o la propiedad en sí no no, no no está al nivel de un valor de la vida humana no entonces tengo, tengo todavía un debate sobre si aquel aspecto de terrorismo sí puede ser que una política sistemática en el tiempo puede estar dentro de esa configuración pero cuando esto comenzó y se inició en, en, en como como acto de protesta eh, no estaba impuesta la vida la vida del valor el valor humano la vida humana pero sí ya en los últimos años hemos visto cómo se han ido afectando personas en torno a ello no eh, Creo que a, a de alguna manera el uso excesivo de la fuerza pública para detener el movimiento mapuche ha generado también el incremento de la autodefensa de parte del movimiento mapuche. Y por tanto, el camino de la plurinacionalidad parece un punto, un punto de diálogo, de, de reflexión para poder de alguna manera avanzar eh, en este punto intermedio que ha generado la conflictividad. Eso además, si lo sumamos con las políticas de inteligencia que desarrolló tanto Carabineros de Chile como luego el ingreso de la Policía de Investigaciones y las políticas de prisión política y las muertes por el uso de la violencia política ha sido también respondida por parte del movimiento mapuche con huelgas de hambre en distintos momentos históricos y que ha hecho que también termine por develar el surgimiento de nuevas organizaciones tal vez un poco más radicales en su accionar eh, y tal vez más, más eh, que no ven en el diálogo un camino posible, porque también son proporcionales, creo yo, a este escenario que he ido describiendo, y que el movimiento mapuche va a denominar en algún momento en sus distintos carteles y afiches como la desmilitarización del Wall map. Por eso que la plurinacionalidad tal vez puede ser, eh, lo, y con lo que voy entrando en la última parte de la exposición, es que la plurinacionalidad surge como un camino para poder dialogar, ¿no? Estudios sobre la plurinacionalidad hay. Alberto Acosta, que ha venido, vino a la convención, los textos de Álvaro García Linera, Salvador Millaleo, ¿no? dan cuenta de, de que este es un debate que está muy anclado en la década de los 80, bajo la idea de los nuevos constitucionalismos, y también imaginar un Estado, un estado eh, con una dimensión latinoamericana, ¿no? que es un Estado con muchos pueblos. Eh, el Estado plurinacional es una propuesta de los movimientos también indígenas ante la noción de un Estado monocultural es que no los ven como, como sujetos de derecho. Eh, lo que busca plantear el Estado plurinacionalidad como un camino para, para avanzar en un diálogo y construir una nueva imagen de Estado. Es que busca generar una, una o rescatar la pluralidad de visiones étnicas y culturales para repensar el Estado. Y este, esto no significa negar la nación en ningún momento y eso lo han dicho todos y todas las convencionales de los pueblos originarios. No se niega en este caso la nación chilena, sino que se propone un nuevo concepto de nación, un concepto que reconozca o asuma que es una nación de nacionalidades diversas que han estado en, permanente, en, en permanentes formas o a lo largo de esta historia enfrentados. La plurinacionalidad surge como una respuesta a la negación de la diversidad y se convierte en una concepción distinta de organización, la que rescata esta pluralidad de visiones étnicas, culturales, para repensar el Estado. Significa reconocer que los pueblos originarios son derecho y, y, y como dice la Lamín Rosa catileo tutelares de derecho, ¿no? Significa derechos colectivos e individuales, y también significa sobre todo revertir la práctica del racismo, que eso no es tan solo un problema de educación, un problema social, sino es también un tema político. Porque cuando uno ve, y, y yo repudio los actos de racismo que se han dado en la Convención Constitucional contra las integrantes de los pueblos originarios, es que es un tema político, ¿no? Cuando yo agredo a la Machi Francisca Lincoln, no, agredo a la también Elisa Loncón, ¿no? Y sigo, y sigo agrediéndolo en los espacios públicos, ya sea en Twitter. O ya sea en la calle, o tal vez en, en, en algunas entrevistas, entonces esto no es, un solo, no es un problema social, y tampoco es un problema ya de educación, es un problema político, porque lo que busca poner, de alguna manera, lo que pone en jaque, es, es que los derechos indígenas no son vistos como, de alguna manera, dentro de los marcos de los derechos humanos, ¿no? Y que, por tanto, trato de asusar, y que yo creo que este, esta política que se ha hecho de parte de los sectores más conservadores, de decir que esto es una constitución indigenista, eh, que además es un concepto mal usado, que ustedes se pueden dar cuenta, a esta altura de, de la sesión, pero señalar además que esos son privilegios, ¿no? Eh, entonces esto es, es político, ¿no? Porque de alguna manera lo que lo que se entiende por privilegios, que me parece un concepto neoliberal y muy equivocado además, es que lo que se plantea es que es poner fin a la segregación económica, política y social que han vivido los pueblos originarios. Y la plurinacionalidad permite un ejercicio democrático para revertir eh, justamente la ausencia de derechos y poder revertir lo, la, lo, las problemáticas económicas y sociales que vive el pueblo mapuche. Económica es que pueblo, los pueblos originarios siguen estando, según la encuesta de CAS, entre otras, en los niveles de mayor pobreza relacionado con el pobre chileno. Y por tanto, hay un concepto racial o una perpetuación de raza que explica esa pobreza. Eh, lo, y por tanto, como es así, o, o, o podemos mirarlo de ese punto de vista, es un problema social y hay que educar a la población en, en general en torno a los derechos de los pueblos originarios para que no se sigan manifestando aspectos de racismo abierto, que es yo decirte indio directamente, o encubierto, que son las políticas que no han permitido el desarrollo integral de los pueblos originarios en esta comunidad imaginada. ¿no? Y al hacer eso, entonces es político. Y el Estado plurinacional... Eh, permitiría de alguna manera avanzar en resolver un aspecto que es principalmente de ese carácter ¿no? ahora este, este debate no es nuevo no es tal vez nuevo para un sector chileno que, que no nunca nunca nos no visualizó no eh, nunca miró como dijo alguna vez el convencional adolfo míoo se miró en ese espejo eh, y por lo tanto les parece nuevo eh, pero no es nuevo en el debate indígena tampoco es, es, es tan nuevo en los debates sobre constitucionalismo no en el caso de, de, del pueblo Mapuche tre, eh, han sido tres organizaciones los que lo han debatido a, a, a durante la década durante el, el siglo XXI, a principios del siglo XXI, no identidad territorial las la corporación enama Guallmapuwen no y también han hecho eh, aspectos concretos se han atrevido en algunos casos a tomar el control municipal y eh, hoy día están asociados los alcaldes Mapuche en Ancam y desde de el control municipal eh, hacer políticas pluricultural y plurinacionales porque yo creo que no hay ningún a, eh, Chileno que viva en Tirúa que siente que el, el municipio lo ha discriminado por no ser indígena. Al contrario, se ha tratado de gobernar en pluralidad y mostrar, y lo que sí se ha fortalecido es que el mundo indígena es portador y sujeto de derechos colectivos en territorios compartidos con sociedades que no son indígenas. ¿no? Y eso no es, no es eh, algo extraño, porque está basado en una vieja política y en un viejo, una, una antigua forma que ha tenido el pueblo mapuche preexistente al Estado chileno. Que es decir, estoy hablando de tiempo incluso eh, de los tiempos hispanos, y que tal vez quien mejor lo comprendió esta, esta antigua práctica del, del parlamentar fue Ambrosio Higgins, el, el gobernador, ¿no? Y luego, eh, luego que, eh, y que fue parte de, 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 la, de la civilización, o sea, del Imperio Español, pero que preparaba políticamente. A su, a su sociedad para parlamentar con el pueblo mapuche, es lo que tal vez la Lamin rosa Catrileo decía, hablar de tú a tú en la, en la convención constitucional. Eh... Eh, historiadores han trabajado bastante la idea de los parlamentos. Algunos textos los pueden descargar gratuitamente desde, desde, la, desde, la, desde las páginas web tanto del pueblo mapuche que tiene memoria. Les recomiendo que visiten el centro web de Memoria Mapuche, eh, donde hay bastantes documentos ya está alojado en ese, en ese espacio creado por eh, Enrique Antileo, Claudio Alvarado Lincopi, investigadores del pueblo mapuche. Eh, también los textos de Zavala, sobre todo la historia de los parlamentos, con nadie también ha, ha, ha generado alguna compilación sobre, sobre los parlamentos. Y creo que hay una tradición también de parlamentar, y creo que es uno de los aspectos más positivos. Y yo creo que debería de, eh, eh, mayor profundizarse y enaltecerse, eh, creo yo, que es la, 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 la decisión de los escaños eh, reservados, tanto. De, de todos los pueblos originarios de entrar a una instancia y parlamentar para lograr avanzar hacia los derechos colectivos con visiones críticas frente a aspectos por eso que dentro del de debate convencional y la constitución se hizo una visión crítica al extractivismo y por eso que se planteó los derechos de la naturaleza como una forma de poder revertir eh, eh, la, los daños eh, un poco irreparables que se está generando sobre la naturaleza, ¿no? Eh, para el mundo andino, eh, la, la naturaleza, la tierra es su, es, su, es su madre, la Pachamama, y por tanto se le debe respetar los ciclos para la, para, de alguna manera, sus ciclos para su producción, ¿no? para el pueblo mapuche también es un, es un ser vivo y también tiene etapas y momentos donde se genera el tiempo de descanso el tiempo, el tiempo de desarrollo el tiempo, el tiempo de abundancia no por tanto esos ciclos deben ser entendidos y yo creo que no es solamente para los pueblos originarios también eso ayuda para la sociedad no indígena para poder ver otra forma eh, de su relación con la naturaleza y también con quienes conviven en ella por eso el Pueblo Apucha habla del litro que es de alguna manera todas las formas de vida en igualdad de condiciones. ¿no? Eh, esto hace entonces además que eh, el concepto de plurinacionalidad eh, eh, censarse tal vez con un contexto latinoamericano, ¿no? eh, y por tanto también se cree, o sea, haga una crítica a las institucionalidades creadas hasta, hasta la fecha, porque no han logrado dar una solución a la problemática del pueblo de los pueblos originarios. Y ahí sí pienso que esta institucionalidad hoy que se ha ido forjando eh, en la Convención Constitucional y que está en el artículo de la Convención permite, yo creo, lo más interesante ser un, una, un, 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 una constitución que pueda, eh, pueda llevar a la práctica la declaración de la, año, de la ONU del año 2007 y eso lo hace ser una, estar a la vanguardia, tal vez incluso, de los derechos indígenas. Les recomiendo algunos textos. Eh, Walmapu, eh, ensayos sobre plurinacionalidad, nueva constitución de en Editores y el Centro de Estudio Intercultural Indígena. Se puede descargar gratuitamente. Ese libro está, está hecho al calor del, de la, del 18 de octubre, el 19 de octubre, con distintos autores, autoras, con entrevistas, donde da cuenta del de, eh, proceso histórico que se vivió a partir de ello y que en el caso del pueblo mapuche eh, tomó eh, una dimensión de, de anticolonial, si quisiera ocupar un concepto teórico, y que creo que se manifestó con la instalación del Chemamul en la Plaza Italia Dignidad, eh, y los rayados en Mapuzungún, que, que este, estaban en los muros de, de durante esas movilizaciones, eh, eh, y que fueron recuperados y analizados por Belén Villena y la Lamien Elisa Loncón. Si mi memoria no me falla, ese texto está, está en, el, en el mostrador, eh, y que creo que debería ser un texto de, de estudios para... para para hoy, ¿no? Eh, plurinacionalidad, interculturalidad, hitrofilmonguén, tres conceptos que estarían relacionados con una nueva forma de Estado, eh, una nueva forma de democracia, métodos para de lograr esa democracia in inclusiva a partir de la interculturalidad emancipadora, eh, y el hitrofilmonguén como una forma de relacionarnos con la naturaleza que permita, de alguna manera, un buen vivir, ¿no? Eh, derechos políticos llevar a la práctica los derechos internacionales, derechos económicos, derechos de patrimonio y lingüístico, y que también es un acto de reparación ante la violencia que se generó sobre los pueblos originarios en la fundación de la República de Chile. ¿no? Eh, ¿Qué organizaciones han desarrollado este debate? Una y es, que me parece que es importante es la historia del movimiento Mapuche en la identidad territorial lafkenche ¿no? eh, que surge desde las movilizaciones del año 92, el quinto centenario desde el movimiento estudiantil ellos están, eh, algunos están en lugares mapuches están pensando cómo desarrollar una política para el pueblo mapuche el año 96 toman la decisión de, de hacer eh, eh, de apostar a la elección de, del municipio, con, en este caso con Adolfo Millagur, que es uno de los convencionales del pueblo mapuche y eh, desarrollan una política plural eh, vemos un ciclo de, de, de práctica y ensayo a partir del municipio y luego vemos ya la forjación de eh, ANCAM, la Asociación de Alcaldes Mapuche, que ya tiene más alcaldes y alcaldesas que han desarrollado esta política eh, a partir de gobernar en pluralidad en la práctica. Gran parte del movimiento mapuche recupera las autoridades tradicionales como las conductoras Lonco-Huerquén como forma de esta, de esta, relacionarse políticamente. Un programa político del movimiento mapuche que es integral, que es la descolonización como, como ideario y para eso territorio, recuperar las autoridades tradicionales y el mapuzungún que quedó más infiesto. En la, cuando la Lamien Elisa Longón es electa como presidenta de la convención y hace su primera locución en Mapuzungún, ¿no? Es de ese momento que se instaura, creo yo, también, no con ese objetivo, pero se instaura simbólicamente y culturalmente que en la convención constitucional y el nuevo Chile tiene que ser reconociendo los idiomas de los pueblos originarios que. Eh, también son patrimonio de la humanidad en las declaraciones internacionales, y por tanto, una vez más, vuelve a ser, tal vez eh, Chile y este, esta, esta, este, esta constitución, ser una, un modelo de cómo desarrollar estos derechos humanos, constitucionalizarlos para revertir los distintos espacios de, de segregación y pobreza que se han desarrollado. La historia de esta organización la pueden observar en distintos aspectos eh, y, eh, y cómo se ha visto el paso político, ¿no? Crear una, eh, en el año 2006 ya declaran la creación de una nueva constitución, el año 2008 asamblea constituyente, en el año 2012 construir un, un poder constituyente para una nueva constitución, el año 2013 plurinacionalidad, interculturalidad, el año 2014 consagrar los derechos colectivos dentro de una nueva eh, constitución, la revuelta del movimiento social y la decisión de entrar a disputar los escaños reservados. Algunos estudios que se los dejo ahí, estos están pueden acceder gratuitamente por Internet. Eh, solamente algunos aspectos que daban cuenta del apoyo ¿no? de, que se iba dando de a poco en torno a las encuestas que el Centro de Estudio Intercultural e Indígena ha ido desarrollando en estos tiempos. Todo eso está disponible en la página del Centro de Estudio Intercultural e Indígena. Eh, la, la, la pelea por los escaños reservados también y las fisuras que hay dentro del movimiento mapuche entre Liberación Nacional Mapuche o, inter, o una nueva constitución, que son parte del debate y las pugnas que hay al interior. Eh, y. Creo yo mirar el proceso constitucional a partir también del de prisma mapuche, ¿no? que es la revuelta anticolonial y la desmonumentalización que se va dando en este proceso. ¿no? Eh, los escaños reservados no, eh, eh, fue, una, fue una negociación. Eh, uno, usted, ustedes los pueden observar en, en los debates que se dan en la Cámara de, de Diputados y luego de Senadores. Eh, 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 no, fue, no, fue una, un, no fue una delegación desde arriba, fue una conquista desde abajo y de parte del movimiento Mapuche que decidió entrar a esa instancia y, y forzar a la institucionalidad a tener que generar los escaños reservados. No son privilegios los escaños reservados cuando tú recurres a escaños reservados a, a muestra de la, la alta discriminación que hay de parte del Estado por lo tanto, más que sentirnos orgullosos de que hayan escaños reservados, debería, debería hacernos sentir y, re, y repensar de cómo hemos, hemos hecho nuestra relación con los pueblos originarios, que deben, eh, de alguna manera, desarrollarse cupos eh, eh, a partir de escaños para poder generar el camino a la interculturalidad. En algún momento, cuando lleguemos a una igualdad de condiciones, seguramente los escaños reservados no van a ser necesarios, pero... No es algo que deba eh, tenernos como orgullo tener escaños reservados, sino de, de, da cuenta de la alta discriminación que se ha dado lo, al interior de Chile en relación con los pueblos eh, originarios. ¿no? Eh, solo señalar que eh, eh, el movimiento mapuche ha tomado un, un, una, un espacio en, eh, hoy día que ha, 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 ha coloreado también. Con, sus con los derechos, no pensándolo solo con los pueblos originarios, porque el concepto de interculturalidad es también con la sociedad no indígena y habla del de camino posible a un nuevo tipo de ciudadanía. La interculturalidad es, es, es también un nuevo tipo de ciudadanía, una, so una, so una ciudadanía que parte de un eje, el que no, no se va a discriminar. Por, su, por tu condición o por tu pertenencia étnica, ni tampoco se va a discriminar según el, el territorio en el que estés viviendo, porque se tiende a pensar que los pueblos originarios deben estar en sus territorios históricos, deberían estar si no se habría generado una historia de despojo y de, y de empobrecimiento que hace que los pueblos originarios tengan que salir de sus territorios históricos y habitar las ciudades como es Santiago, por lo demás. Entonces, este nuevo tipo de ciudadanía hace que cualquier miembro de los pueblos originarios independientes en el territorio que esté pueda de alguna manera consagrar y fortalecer sus derechos eh, independientes de su territorio de origen, comprendiendo que ese territorio de origen, es decir, el guamapo no en el caso del pueblo Mapuche, sigue siendo fundamental, y el proceso de autonomía debe ser en ese territorio, y para ello también tiene que debatirse sobre que está en la Constitución una, una recomposición territorial, ¿no? Eh, y eso en alguna medida, ¿no? Un poco contarles que cada convencional y cada con, convencional del pueblo mapuche participó en todas las comisiones que se fueron dando, en lo que iba a ser la columna vertebral de la, de la constitución. Eh, se fueron consagrando en cada, en, cada, en, en cada una de esas comisiones algunos de los derechos de los pueblos originarios que luego ya están hoy día armonizados, ¿no? Y que van dando de una constitución. Que, eh, en base a los derechos poli originarios y, y eso generó también una respuesta de parte de sectores más conservadores ¿no? eh, que yo creo que ya fueron preparando de antelación a este momento el plebiscito de salida que es rechazar la constitución a partir del discurso de que esta era una constitución para que indigenista, un concepto además súper mal, mal, eh, mal usado. El indigenismo responde a la década de los 50, los 60, me alargaría, pero ya se me acaba el tiempo. Eh, pero que fue usado de, ya de, del principio, muy rápido, en enero y a febrero, eh, convencionales como Marcela Cubillo, también eh, en medios de comunicación como El Libero, eh, fueron dando cuenta de que esto era una, una, una constitución indigenista que divide a los chilenos, ¿no? lo cual. Eh, eso no es cierto, pero me parece que ese es el debate que hoy día se viene, ¿no? Eh, eh, que es, eh, de alguna manera, a, a su, o, eh, hacer uso y sobreabuso de política o de conceptos racistas para que la sociedad chilena piense que esto es una constitución de, de privilegio, cuando es una constitución de derecho como lo he tratado de ir narrando acá y, que, eh, y mostrando con fuentes, eh, y que hace que hoy día, cuando se entrega este borrador, sectores conservadores sigan pensando que, eh, que esto es una constitución de privilegio, lo cual no es así. Y que me hace pensar realmente si quieren dar una solución a, a este conflicto o, o esperan eh, delegarle a las generaciones posteriores un conflicto que todo, todo da cuenta de que si... Que de, de, por los aspectos identitarios que tiene, por los aspectos políticos que ha ido tomando, se va a ir, se, si no se logra avanzar en, 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 dentro de este proceso político que ya estamos viendo, democrático y plural, es que le vamos a delegar a las generaciones futuras un conflicto aún mucho más radical, que es un escenario penosamente negativo, y cuando se tenga que hacer la historia de cómo fue, bueno, la responsabilidad histórica va a estar en este proceso y en la negación que hay a los derechos de los pueblos originarios en base a un discurso... Eh, eh, si tuviera algún concepto teórico colonial, que se ha ido planteando para referirse a los pueblos originarios. Eso les puedo comentar, eh, gracias por escucharme, no sé muy bien, eh, si tienen preguntas, y cómo, cómo seguimos, porque no hay un moderador, eh, excepto eh, acá la Alamín que está haciendo inter la interpretación, y le agradezco por su trabajo en, 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 este, en esta sesión que hoy día estamos conversando. Solo contestar un par de preguntas, me dicen que tenemos que cerrar. Eh, eh, creo que hay una relación entre los pueblos originarios, eh, hay una, un debate también en aspectos de territorio. Eh, creo que la forma de revertir estos años de atraso o de, de, de dificultades. Eh, está hoy día en esta carta y en esta constitución que ha sido armonizado hoy día por, por distintos integrantes de los pueblos originarios. Que más que decirles que, que esté bien o mal, yo primero invitarlo a leerlo, a leer el borrador. A comprarlo hoy día, no sé, está bien pirateada en verdad la, la nueva constitución. A seguir escuchando a los convencionales y convencionales y espero que esta sesión haya, sirva un poco para despejar algunos mitos y dudas y que contribuya en, 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 también en el camino de los derechos civiles que los pueblos originarios están eh, eh, invitando también a compartir con otro aspecto de la sociedad eh, no, eh, no indígena también. ¿No? Eh, eso les puedo comentar. ¿no? Eh, agradecerles por su asistencia, por sus preguntas y, y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.